¿Qué tal, gente? Buenos días. ¿Cómo les va? Espero que estén todos muy bien. Yo me encuentro excelente, muy contento de poder salir de aquí de Teziutlán para grabar un video más para ustedes. Vamos a salir a Puebla, pero por caseta, por autopista. Por carretera de cuota, para ser más exactos. Ya saben que no es autopista. Bueno, estábamos saliendo del barrio de Aguateno. Esta es una de las varias salidas de Teziutlán hacia Puebla. La que les enseñé en el video pasado de Puebla a Teziutlán a Puebla por la libre. ¿Se acuerdan que subimos un puente a la salida de Teziutlán? Pues resulta que ayer que llegué a la ciudad ese puente estaba cerrado y dice ahí que por daño estructural, dice. Ya se me hacía sospechoso que no dejaran subir autobuses ni camiones al puente. Y en efecto es por eso. Tiene daño estructural. Ya ven que ahorita está de moda que se caen los puentes. Pues qué bueno que lo cerraron. Qué mal que tiene daño. Pero qué bueno que lo cerraron a tiempo. Así que les muestro esta otra salida. Este es el camino viniendo de Nautla o de Martínez de la Torre. Es el camino más práctico para evitar todo el tráfico. Que no es tráfico, ¿verdad? Pero bueno, los semáforos de ahí del centro, te los evitas por acá. Y sales al distribuidor vial de la autopista. Está bien señalizado. Ya por aquí salimos a la libre, todo derecho. Esta se convierte en la carretera libre. La verdad que Teziutlán es un laberinto, pero yo ya me lo aprendí de memoria. Todas las salidas ya las conozco. Hasta las nuevas. Acaban de hacer un... ¿cómo le llaman? Arco Oriente. Ya ven que tiene Arco Sur. Ya hicieron un Arco Oriente, pero no te conviene. La neta no te conviene. Está muy enredado. Entonces, si vienes de Martínez y no quieres pasar por el centro, este es el camino correcto. Aquí está la entrada al Hospital General. Entonces ya de aquí ya conocen, porque el último viaje llegamos aquí, al CIS o al Hospital General. Listo, ya estamos en carretera. Ya nada más nos falta
tomar la salida a la pista. Y está de inmediato aquí. No hay letrero, pero pues no hay complejidad, está bien fácil. Eso es todo, mis amigos. ¿Qué les parece? Fácil, ¿verdad? Y entramos a la supercarretera. Autopista Virreyes Teziutlán es el nombre oficial. No es Puebla Teziutlán porque no empieza en Puebla. Esta empieza en la carretera de Cuota a Mozoc Perote. Y termina en Teziutlán. Es una carretera A2 o supercarretera de dos carriles con acotamiento aproximadamente de 12 metros de ancho. Vamos a pasar dos casetas de cuota. Ya no me acuerdo el nombre. Pero una cuesta 75 pesos y la otra cuesta 60 pesos. El día de ayer que llegué había un montón de niebla por aquí y lluvia. Hoy amaneció igual, pero ya como eso de las 10 de la mañana dejó de llover y solamente se quedó nublado. Y como ven, pues no hay nada de niebla. No he desayunado y francamente en esta ruta no hay nada que desayunar. Por autopista, por carretera sí, pero por autopista no hay nada. Hay unos restaurantes aquí en la primer caseta dentro de la autopista, pues no permiten, ¿verdad?, ningún negocio, pero esos restaurantes pues están a la orilla, nada más te sales tantito y hay unos restaurantes pequeñitos. Ahí podría ser una opción, pero ya después no hay nada, ¿eh? Este puente, no este, el que sigue, ese puente de arriba creo que es la carretera federal. Sí, es la carretera federal.
saliendo de Chignautla para allá, para Atempan, Teteles, Tlatlauqui, Zaragoza y todos los pueblos que ya les mostré en la ruta anterior. Por ahí pasa. Y van a ver ustedes la diferencia en tiempo y en distancia pagando la autopista de volada. Ayer les quería grabar video de Orizaba, pasé de volada a Orizaba, luego me vine para acá, pero pues no salió bien porque ya empezó a llover, así vamos a perder la mitad de la autopista. Entonces, cancelado el video, pero ya habrá otra oportunidad de grabar estas rutas. Eran rutas repetidas, ¿no? Las cumbres ya las teníamos, cumbres de Maltrata. De Esperanza a San Salvador el Seco también ya teníamos la ruta. O sea que del video que iba a grabar ayer, nada más de El Seco a Zacatepec, de Zacatepec a Oriental. Y esta autopista era lo nuevo, ¿no? Pero bueno, ya que hoy salimos temprano, podemos grabar a gusto. Toda la ruta por la de cuota. Está la primer caseta, creo que es la de Atempan. Atempan queda de nuestro lado derecho. Si nos quisiéramos ir a Atempan por aquí, todavía tendríamos que pasar como 10 kilómetros de carretera. Es la más barata, 60 pesos. Muchas gracias. Los baños estaban antes, sí tiene baños, pero no tiene para pagar con tarjeta, eso sí. Hay que traer a fuerza efectivo o tag.
Nos va a tocar lluvia, espero solo sea un pedacito. Perdón por el ruido, pero me compré unas galletitas. Aguantar el hambre en lo que encontramos donde desayunar. Salida a Tlatlauquitepec. Hay otra caseta que antes existía, ahí en la salida de Zaragoza. Ya la quitaron. No sé por qué la hayan quitado, pero supongo que es porque estaba al final de una bajada. Entonces era peligroso. Lo que no recuerdo es si antes había tres casetas y simplemente la quitaron esa,
o la reubicaron. Creo que sí había tres casetas. Entonces me imagino que lo que hicieron fue quitar esa caseta de cobro y lo que pagabas ahí lo dividieron entre las otras dos casetas, supongo. Pero no les puedo decir con exactitud porque no me acuerdo. Ya tiene muchos años que quitaron esa caseta. Aquí es donde estaba la otra caseta, ya solo quedan los baños. Y el estacionamiento de los baños. Estaban pegaditas, ¿no? Las casetas, la de Atempan y esta de Zaragoza, estaban pegaditas. Ahí viene la niebla. Si a esto se le puede llamar niebla, ¿eh? Esto no es nada, ¿a poco no? Los amigos de la Sierra de Hidalgo, ¿qué van a decir? ¿A eso le llamas niebla?
que ya se acaban las curvas y empieza la recta. Más adelante se va a juntar, no se van a juntar, van a ir paralelas la carretera libre con la de cuota. Ahí por Cuyoaco, por esa zona, por donde está la copia pirata del Oxxo, ¿se acuerdan que grabamos una copia pirata del Oxxo? Pues hay dos tiendas, hay una sobre la autopista y una sobre la carretera libre. Nada más que la copia pirata de la autopista está cerrada, está abandonada. Dice Oyameles. Venimos despacito porque le hace falta la alineación y balanceo. Bueno, la alineación porque eso lo acabo de hacer hace como 3 semanas, pero ahora que anduve allá por Veracruz, pues yo creo que caí en varios baches. Allá en Altotonga, Perote, toda esa carretera, sí caí en 2 o 3 baches. Y cuando no traes alineación a más de 90, 100 kilómetros por hora, ya vibra mucho el carro. Entonces por eso venimos así suavecito. Hoy es viernes y ya es viernes de puente, porque el lunes y martes no va a haber trabajo, no va a haber clases, así que es como unas pequeñas vacaciones, por lo cual yo creo que vamos a encontrar bastante tráfico ahí en la carretera de Perote. Allá van a querer ir a Jalapa. Todavía es temprano, pero muchos ya hoy no van a ir a la escuela. Aprovechan para viajar desde temprano. Está otra salida para ir a la carretera libre. El letrero dice Zaragoza, Teciutlán libre, pero más o menos Zaragoza ya quedó muy atrás. Ahí está el Oxxo, copia pirata del Oxxo. Estaba leyendo una noticia que es de un presidente municipal o de un diputado de acá, ya no recuerdo, de un político. Ese changarro es de un político de acá. Pero el del lado izquierdo, pues no.
No está trabajando, está cerrado. A lo mejor no consiguió permiso en la autopista, porque tampoco la gasolinera está trabajando. Bueno, pues ya vieron, es tramo federal, ¿eh? Ahí va la Guardia Nacional. Proteger y servir a la comunidad. Bueno, ese lema ya no existe, ¿verdad? Era de la Policía Federal. Antes, aquí en México, existía la Policía Federal de Caminos. Y era un cuerpo de policía especializado en carreteras. Luego la desaparecieron y bueno, se quedó la Policía Federal, División Caminos, nada más. Entonces, a un policía federal lo podían mandar a carreteras o lo podían mandar a operativos o a cualquier otra área. Pero ya no eran especializados. Ya luego, como desapareció la Policía Federal, se convirtió en Guardia Nacional. Y son los que ahora cuidan las carreteras federales. Ahí va la carretera libre del lado derecho. Ahí va un tractorcito. Ya no recuerdo cuánto hicimos en el video pasado hasta libres, pero casi una hora, ¿no? Digo, casi dos horas. Hasta la localidad de Libres, y nosotros aquí por autopista hacemos como una hora. Es mucha la diferencia porque son muchos kilómetros por allá, da mucha vuelta la carretera libre. Aparte de que pasas pueblos, topes y todo eso, es pura vuelta. Cuyoaco, que está la salida a Cuyoaco.
Pues ya está despejado. Se fue la niebla, se fue la llovizna ligera. Yo creo que así va a estar todo el camino. Ya saben que la zona de Teziutlán, Chignautla, Atempan, es muy húmeda, ¿no? Es lo más normal encontrar niebla. Estamos cerca de la caseta, la última caseta de esta autopista. Esta es la más cara, ¿no? 75 pesos. Ahí están los niños pidiendo calaverita. Ayer me dejaron sin monedas, hicieron hasta fila. Me paré del otro lado y se dejó venir toda la chamacada a pedir calaverita. Gracias. Thank you.
ciudad de Libres, queda del lado derecho. Y nosotros sobre esta entroncamos con la que viene de Perote hacia Amozoc. Ahí termina. Todavía faltan unos kilómetros, pero ya casi termina esta carretera. Virreyes Teziutlán es el nombre oficial, pero Virreyes es una población que ya queda de Libres hacia Oriental Puebla. Ahí donde venden unas nieves bien ricas, a orilla de la carretera. ADO, ¿para dónde irá ese ADO? Teziutlán, puede ir a Teziutlán, Martínez, Nautla. ¿A dónde más puede ir? A Misantla, a Zaragoza. Pero no llevaba el letrero prendido. No sabemos a dónde iba. Atrás viene el vía. Ese sí va para Teziutlán. Se acabó, señores, se acabó la autopista Virreyes Teziutlán. Vamos a entroncar con la que viene de Perote. Y pues menos de una hora, ¿eh?
menos de una hora, y por la libre se pueden hacer 2 horas a este lugar, a este punto. Luego está la salida para la libre, ¿eh? Si quieren ir a Oriental, aquí luego está la salida. Hay una glorieta ahí abajo del puente. Kilómetros para Mosó, casi la misma distancia que de aquí a Teciutlán, creo que son 65. Y en Amozoc termina esta, entroncando con la que va de Puebla a Veracruz. Conoce, ¿verdad? Grabamos, ¿cuál grabamos? Ah, de Jalapa, Puebla, por autopista, grabamos este tramo. Aquí adelante hay un túnel, un mini túnel, y son las últimas curvas que van a ver ustedes en todo el viaje, porque ya después pura recta. Se va a ampliar tantito para permitir el rebase, que bueno, porque como es pura subida van pesados los trailers. Vamos a esperar.
bien orilladito hasta el full, lo podemos rebasar sin bronca, ¿eh? Se va a aventar la camioneta, vamos a darle chance. Aquí se reduce, antes del túnel ya se reduce. Prendan sus luces. Y la bajada empieza a partir de aquí. Bueno, de nuestro lado teníamos un señalamiento, ¿eh?, de precaución, pero parece que es del lado opuesto donde están reparando. Terminando la bajada está la rampa. Bueno, vieron que ahí va una persona por el acotamiento. Luego hay personas que me dicen que no se debe circular así como permitiendo el rebase por la extrema derecha, porque hay peatones, dice, puede haber una persona en acotamiento. Y como yo expliqué ya hace mucho tiempo, pues la técnica correcta es siempre ver a distancia el acotamiento, ¿verdad? No es necesario quitarte al último momento. Yo de aquí estoy viendo el acotamiento hasta la siguiente curva. No hay peatones, no hay ciclistas. Posiblemente haya otro obstáculo más pequeño, pero pues lo puedes ver a 200 metros sin problema, ¿no? Entonces ahorita que venía una persona por acotamiento, yo pongo direccionales para volver a meterme a mi carril.
para que sea seguro. Usando la técnica correcta, es seguro permitir el rebase. Yo sé que ha habido accidentes, pero es culpa de ambos, ¿no? Primero del peatón, porque las autopistas no son para peatones. Pero si ya tú tienes la necesidad de caminar por ahí, siempre hazlo en sentido opuesto, en sentido contrario, para que puedas ver a tiempo si viene un vehículo y no se va a quitar, tú alcanzas a saltar. Pero vienes así de espaldas, nadie te va a avisar, ¿eh? Y segundo, pues es culpa del que viene circulando del lado derecho por acotamiento, porque pues tienes que ver siempre a distancia, siempre. Y si en alguna curva no hay visibilidad, pues te metes al carril. Así de fácil. Es algo sumamente sencillo como para que tenga que haber accidentes. No es necesario. Bueno, aquí hay un tramo en reparación. Espero que no estemos mucho tiempo aquí parados. Ahora sí, vámonos. Estuvimos 7 minutos parados. Ya me acordé, vine hace como 2 semanas a Teciutlán y aquí están reparando y pues desvían todo el tráfico por un solo carril, entonces paran a los de un sentido, pasan estos, luego nos paran a nosotros y así. Deben ser como 10 minutos de espera porque pasamos nosotros y todavía cierran y tienen que esperar a ver si no hay un carro que se haya pasado para evitar accidentes, ¿verdad?
para nosotros. Salida que te lleva directo, pero te cobran no sé cuánto. Buenas tardes. Gracias. Y si salen aquí, van por los carriles laterales. Ahí está la primera salida para Apizaco, Huamantla, Tlaxcala, Calpulalpan, Texcoco, México. Y ya la otra salida es para el Carmen, Huapiaxtla, El Seco, la nueva carretera al Seco. Esa nueva carretera también conecta con la planta de Audi. Ya si traen lana o traen prisa, pues se siguen por esta para salir a la planta de Audi, que está aquí a unos kilómetros. Ahí está la salida.
se ponen intensos los rebases. Hay mucho tráfico, aquí debería ser 4 carriles. Es la más usada para ir a Jalapa, de Puebla a Jalapa. Y allá adelante, donde está la salida para la planta de Audi, pues hay más tráfico todavía porque a cierta hora termina un turno. Y bueno, empiezan a salir y a llegar más empleados. Y esta carretera se pone peligrosa. Ahorita por lo de la pandemia me imagino que están trabajando 50%, tal vez menos. Ahí está la planta, la salida de la planta tiene su propia autopista desde aquí, pero de cuota.
ya no voy a desayunar hasta Puebla, porque aquí no hay nada. Ya no tiene caso andar buscando, vámonos. Estamos cerca de la caseta, serán que 20 y tantos kilómetros. 28. Ahí dice kilómetro 28, empiezan a contarse desde Amozoc, desde donde empieza esta. 28 kilómetros para la caseta. Pues ya nos seguimos, ¿no? Hasta Puebla. ¿Qué me van a invitar a desayunar los amigos de Puebla? Puro camote. No me van a invitar nada, ¿verdad? De Puebla, ¿qué hay? De comida, las semitas son como tortas con queso, le llaman queso Oaxaca o quesillo. Las semitas, los chiles en nogada, famosos chiles en nogada. ¿Qué más? Los camotes. Hay una taquería, ¿cómo se llama esta taquería? De tacos árabes, que venden tacos árabes, son tacos al pastor, pero muy famosa. Ah, Oriental, ¿no? La Oriental se llama, taquería La Oriental, ya tiene varias sucursales. Ahí está una patrulla de plástico, nada más para pantallar. Si con las de verdad no le bajan la velocidad, menos con esas. Y en la noche tiene sus lucecitas azul y rojo. Parece, en la noche sí parece que es una patrulla, pero nada más está ahí. La pura figurita de la patrulla de plástico. Se animan a rebasar, miren, no se peguen, ya saben, no se peguen porque se quitan toda la, todo el ángulo de visión. Pero si no van a rebasar, pues quédense ahí, orilladitos, no hay problema. Ya vieron el Sentra, si es un Sentra, un Versa, el Versa color vino, me rebasa, lo rebaso, me rebaso, lo rebaso y así vamos a estar hasta llegar a Puebla.
otra vez. ¿A qué me rebasa si al rato lo voy a rebasar otra vez? Ya, no se anima, no se anima a hacer los rebases por el medio. Se queda atrás. Hasta que ya ve completamente libre, vean, ya se pegó, quiere decir que no va a rebasar. Yo tampoco, porque es su vida. Tanto tráfico como esperaba, pero aún así sí es mucho, muchos rebases. En este es donde aprendes, ¿no? En este y la de Oaxaca aprendes a hacer esos rebases. Ahí se aventó el tráiler por el medio. Y así es como aprendes, ¿verdad? Si no te... Los que no se orillan, los orillan. Los que quieren ir en su carril, los orillan. A fuerza. Eso significa vado, esa señal, vado. O sea, como que el terreno se hunde. Ahí vienen varios autobuses. Yo creo que es el cambio de turno, ¿no? De la planta de Audi, porque vean cuántos vienen ADO, otro ADO, y atrás viene otro.
bombilla, ¿ese a dónde va? No dice. ¿Qué hora es el cambio de turno ahí en la planta de Audi? Debe ser como a las 2, ¿no? Es la 1 de la tarde y ahí van los autobuses. Vean todo el convoyzazo de autobuses. Esa ambulancia estacionada en la entrada de la rampa, se pasan, ¿eh? Luego llega el federal y los regaña. Kilómetro 7, ya casi llegamos a la caseta. Ya debe ser como de 90 pesos, ya ni me acuerdo. Así están caras las casetas.
Aquí próximamente va a haber una gasolinera. Creo que es la única, ¿verdad? ¿Vieron otra en el camino? Creo que no hay gasolineras. La caseta. $86, un poquito más barata. Más tarde. Gracias. Listo, eso es todo el camino. ¿Quieren que les grabe hasta Puebla? Vamos a grabarles total. Ya si se apaga la cámara, pues ya grabamos lo que queríamos, que era la autopista, ¿verdad? Tiempo. Desde que salimos de Teciutlán, 1:44:51. Réstenle 7 minutos que estuvimos ahí parados. 1:37, y pues si quieren réstenle unos 15-20 minutos de lo que pueden ahorrarse de tiempo yendo rápido, porque nosotros venimos bien suavecito. Prácticamente 1.5 horas hasta aquí, un poquito menos, más lo que falta a Puebla, que son como 15 minutos máximo. Llevan años reparándolo, o que están haciendo un puente, no sé. ¿Quién sabe qué estén haciendo aquí?
salida esa era para Periférico. African Safari también, por ahí llegan. Bueno, aquí ya conocen, ya grabamos en dos videos. Uno de Tehuacán, ¿verdad? Tehuacán, Puebla, por la libre. Llegamos por este puente de arriba. Y el otro llegamos por aquí, el de Teciutlán, por la libre. Fue completamente por la libre, porque ya ahí en la caseta dije vámonos para adentro, ahí en la caseta de Amozoc, porque había empezado el viaje. ¿Cuántas horas fueron? A ver, recuérdenme, 3 horas y media, ¿verdad? Por la libre. Bueno, ya estamos en el tráfico, pues ya le voy a cortar porque, pues para no hacer muy largo el video, ¿verdad? De aquí ya se sabe en el camino. Calcúlenle otros 10, 15 minutos a Puebla, más a la entrada de Puebla, más lo que ustedes quieran hacer. Depende a qué parte de Puebla vayan. Pues yo creo que hay unas 2 horas, ¿eh? Sin problema, 2 horas desde Teciutlán hasta la capital del estado de Puebla. Y ahorita está pesado el tráfico. Ha de ser la hora de entrada a la planta de Volkswagen, porque hay una planta de Volkswagen aquí en Puebla. Es del mismo grupo de Audi, ¿verdad? Bueno, pues ahí está el video. Espero que les haya gustado el viaje. Ya conocimos otra parte del estado de Puebla. Saludos a todos, amigos. Cuídense mucho. Disfruten el puente de Día de Muertos. Y nos vemos en el próximo viaje. Saludos.